En los años 1881 y 1882, el rey Alfonso XII realizó varias cacerías en la zona, en compañía de su hermana, la infanta María Isabel, y en su memoria se labró un texto en una llambría o placa rocosa vertical de casi 8 metros cuadrados, situada cerca del pico Castillo del Grajal. Alfonso XII de Borbón, el Pacificador, nació en Madrid el 28 de noviembre de 1857 y falleció en El Pardo el 25 de noviembre de 1885, a la temprana edad de casi 28 años, víctima de la tuberculosis. Fue rey de España entre 1874 y 1885. Alfonso XII se casó dos veces. Con su prima María de las Mercedes de Orleans, contrajo matrimonio el 23 de enero de 1878. Desgraciadamente, la reina murió de tifus unos meses después. Y en segundas nupcias, el rey se casó con María Cristina de Habsburgo-Lorena el 29 de noviembre de 1879, prima segunda del emperador Francisco José I de Austria. Tuvo tres hijos fruto de su segundo matrimonio: María de las Mercedes, María Teresa y Alfonso XIII, rey de España, que nació después de la muerte de su padre. Thank you.
Su Majestad, el Rey de España. Don Alfonso XII. Y la Infanta Doña María Isabel. Visitaron estos parajes y pernoctaron en estas mismas alturas. El día 14 de septiembre de 1881, la Providencia, Sociedad Minera. Triste de ti, voy a buscar.